Ya llegó la. Igual voy a poner record desde acá, desde mi compu. ¿Listo? Listo, ya nos vemos. Ya te vuelvo host apenas entres. Okay, so her light just returned. And people are already starting to arrive. Wow, early. Early, yeah. So I've started recording. Hey, Justin. Yes. Good morning. Hola, Celader, ¿cómo estás? Bienvenida. Hello, Sanjay. Nice haircut. Thank you. What do you think? It's looking fresh. Very sharp. Thank you very much. Nice to see you. Hi. Yes, it's been a while. Yeah. You changed your background, Justin. Hola, Celader, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono y tu cámara? En la parte de abajo a la izquierda vas a encontrar el icono del micrófono y de la cámara, si quieres encenderla. Okay. Well, people will start to arrive. I'm guessing it'll take us 10, 15 minutes for people to get here, but I think around 10 we'll start. Okay, Sunita? Sounds good. Excellent. Sanjay, I'm actually connected via my phone now because my kids are playing outside here at our neighbor's little playhouse. Wow. So if I disappear suddenly and don't come back, it's because my battery died and I don't have any more internet. It's okay. We're happy to have you. Yeah. Yeah. Celader, buenos días, ¿cómo estás? No sé si nos escuchas, nosotros no te oímos a ti, pero puedes activar tu micrófono y saludarnos. Entonces, para activar tu micrófono, lo puedes activar abajo a mano izquierda, ves un simbolito de micrófono y ahí escoges el micrófono para escuchar. Y si no nos oyes, puedes escribir aquí por el chat. Nice to be in the garden, Justin. Lovely. Yeah. It is. Yeah. Sunita, and are you... Nice to have the kids playing around. Yes. Yeah, this is actually our old landlord, and she has this really awesome, like, kids playhouse here. I don't know if you can see this, but... Yes. It's like a whole, you know, house with a real roof and everything. It's very nice. It's very cool. So they love playing here. Lovely. Sunita, that's are you... Are you in Pune right now, or where are you? Yeah? Last 4 years, I have not moved from here. yeah. I started watching a Netflix show last night called Street Food, and it was all about street food in India. It was making me very nostalgic for my time in India. They had a whole thing on, like, chaat in Delhi. Yeah. Chaat is... Well, you get different kinds of chaat in different parts of India, but... Across India, chaat is really popular. Yeah, it was cool. It was neat. Hola, Celader. Buenos días. Ahora. Somebody who doesn't like it. Ahora que lograste activar tu micrófono, si quieres puedes encenderlo y te nos cuentas dónde estás, de dónde te conectas. My room, so that your voice doesn't travel away. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Celader. ¿Cómo estás? Hi, Celader. ¿Me escucha? Te escuchamos perfecto. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Bueno, les hablo de... Hola. Les hablo desde Mike. Sí, dónde? Sí, claro que sí. ¿Se te cortó? ¿Desde dónde? Les hablo desde Maicao, Guajira, Colombia. Excelente, Celader. Qué rico. Maicao, La Guajira, Colombia. Perfecto. Sunita and Justin, just so you know, Celader is connecting from the northern part of Colombia, close to Venezuela and close to the sea. Very nice place. Mucho gusto, Celader. Excelente. ¿Y cómo te enteraste acerca de esta llamada? ¿Esta conversación? Eh,
Estoy en contacto con Snyder de Barranquilla. Sí. Un chico de la Universidad del Atlántico que está, sí. Claro que sí, claro que sí. Estuve en en Valledupar el año pasado. Ajá. Él estaba mostrando este proyecto de Sole y yo tuve la oportunidad de evaluarlo. Ah. Y pues de allí quedamos en contacto y ahorita hablaba con Snyder para mirar qué posibilidades habría de fusionar a mis maestros. Yo soy coordinadora en una institución educativa. Perfecto. Y para que mis maestros conozcan un poco sobre Sole o más a fondo. Igualmente yo también me gustaría conocer más. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por venir. Bienvenida a esta llamada. Hoy invité a una compañera, se llama Enelda Carrillo. Perfecto. Pues tú eres la primera en llegar de lo, digamos que aquí tenemos a Sunita ya presente. También Justin es del equipo de Sole en Estados Unidos. Y pues estamos esperando, yo creo que vamos son las 10 apenas, vamos a dar unos minutos para la llegada de la gente. Pero si quieres, mientras tanto, en el chat hay un link a un documento de Google. Y entonces, si vas a ese documento, al inicio puedes escribir tu nombre, dónde estás, qué haces, y así guardamos un registro para la historia. Entonces, ahí puedes contarnos quién eres, dónde estás y cómo vas. ¿Listo? Y tú, de pronto tus datos de contacto para seguir en contacto después de esta conversación. ¿Listo? Just so you guys know, Sunita and Justin, Seleider is a coordinator in a school in the northern part of Colombia. So she's very interested in knowing about Sol and the Granny Cloud and so on. So what I'm thinking, Sunita, that if you could also, when you're talking about the Granny Cloud, just give a brief introduction for people who don't know what Sol is, just a very sort of also put it in, that would be fantastic. So you know. All right. And for now, we're asking people to write in the Google Docs. And more people are coming in. Sanjay, on that page that says Cuéntanos quién eres, that's where you write. So if you go down, you'll find I am there and Mariam is there. Seleider, en el documento de Google Docs, si lo puedes ver acá en este link, si lo abres, ahí puedes ver una sección que se llama Cuéntanos quién eres, y si puedes escribir ahí tu nombre y quién eres, buenísimo. Y bienvenida, Lady. ¿Cómo estás? Hola, Sanjay. ¿Bien? ¿Cómo vas? Tiempo sin verte. Ay, sí, es que desde lo de mi abuelito me desaparecí un poco. No te preocupes. Me alegra mucho verte aquí. Ya está empezando a llegar la gente. Entonces, qué bueno tenerte aquí presente. Por ahora está Sunita desde la India, Justin desde Estados Unidos y está Seleider desde La Guajira. Y yo desde Bogotá. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás? De Mosquera. Perfecto. Entonces, no sé si ves aquí en el chat, tenemos un Google Docs. No sé si tú ves ahí el Google Docs. No. No, entonces tengo que pegarlo otra vez. Sí, cada vez que llegue alguien. Cada vez que llega alguien lo tengo que pegar. Entonces, ahí puedes encontrar en el Google Docs una sección que dice Cuéntanos quién eres, si quieres ir escribiendo ahí. Y buenos días, Vero. ¿Desde dónde nos escuchas? Si quieres encender tu cámara, bienvenida. Y para los que acaban de llegar, aquí tenemos un Google Docs en donde estamos guardando el registro de quienes van llegando. Hola, Cristian, bienvenido. Hola, Mariam. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy buenos días. Saludos desde Chile. ¿Desde dónde te conectas? ¿Desde dónde en Chile? Desde Santiago de Chile. Fantástico. ¿Y cómo te enteraste de esta llamada? Estoy en contacto, he estado en contacto con Mariam en estos últimos días. Así que, nada, esta va a ser mi segunda experiencia en compartir con ustedes. Fantástico, fantástico, bienvenido. Ya estamos esperando que llegue más gente. Mientras tanto, aquí en el chat tenemos un documento de Google. Si puedes entrar en ese documento de Google,
Ahí hay una sección que se llama ¿Quién eres? Por favor, cuéntanos ahí quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Y con eso nosotros vamos, y ese va a ser un documento que vamos a utilizar durante esta conversación, para que la tengas ahí en mente. ¿Listo? Hola, Mariam. Hola, ya regresé. Muy bien, muy bien. ¿Tú puedes admitir a la gente o solo yo, ahora que soy el host? Si me haces host, creo que puedo admitirlos otra vez. ¿Y cómo te hago host? A ver si yo puedo... Porque entraste como Mariam, no entraste... Ah, no, como soy... No, sí, pues me acabo de cambiar el nombre. Listo, make host, ya eres la host. Ok, listo, yo me encargo de admitirlos y... Listo. Espero que no se vaya la luz de nuevo. Listo, acaba de llegar alguien ahí, no sé si recibiste la entrada. Sí. Perfecto. ¿Está? Bueno, mientras va llegando todo el mundo, muchas gracias a todos los que vienen a participar de esta conversación muy especial del día de hoy. Vamos a dar unos minuticos para que vaya llegando la gente a nuestra conversación. Mientras tanto, en el chat, antes de contarles quiénes somos nosotros, quisiéramos saber quiénes son ustedes. En el chat hemos puesto un link a un documento de Google y ahí vamos a registrar, les queremos preguntar a ustedes quiénes son. Entonces, pueden ir ahí a la sección y poner su nombre, sus datos de contacto, en qué trabajan, de dónde vienen, y ahí los tendremos presentes. Hola, Jorge, bienvenido. Hola, qué bueno, Jorge. Qué bueno verte de nuevo. Para los que van llegando, tenemos un documento de Google que estamos poniendo aquí en el chat, en donde vamos a manejar la conversación para que ahí escriban sus preguntas para Sunita, sus anotaciones, ideas, lo que se les ocurra, cosas que los inspire la conversación, cosas que los haga pensar, siéntanse libres de usar el documento, ahí tiene un par de secciones que las pueden ir mirando y vamos a dar unos minutos más para que llegue un poco más de gente y pues ya está con nosotros Sunita desde la India. También está acompañándonos aquí Justin desde Estados Unidos, tenemos a Lady desde Mosquera, Mariam y yo desde Bogotá, Cristian desde Chile. Quisiéramos saber dónde está Vero y la familia Prieto Zamparano, pero también tenemos a Jorge Elmer desde Chinchiná y a Seleider desde Maicao en La Guajira. Entonces, pues está muy interesante este grupo, bien diverso. Gracias por juntarse con nosotros hoy, lunes festivo, a esta conversación que estoy seguro que va a estar muy interesante. Entonces, mientras va llegando todo el mundo, voy a ir saludando a Sunita. Sunita, I'm gonna go saying hello to you. ¡Ah! Edgar, bienvenido. Buenísimo que estés aquí. Por fin te vamos a poder escuchar. Sí, te agradecemos a ti y a Vero, si pueden encender sus cámaras, si es posible. Es mucho más agradable poder tener una conversación viendo quiénes están presentes. Entonces, si el ancho de banda no lo permite, lo entendemos perfectamente, pero si sí lo permite, preferiríamos poder ver sus caras y participar de esta conversación. También si quieren pueden encender sus micrófonos y presentarse de dónde están y quiénes son y qué hacen. Edgar, queremos oír tu voz. Verónica o Vero, también. Bueno, no, si no quieren, no hay problema. No, no, no hay
No hay problema con este ejercicio. Bienvenido, Eder. Listo, pues yo creo que vamos a dar un minutico más y empezaremos nuestra conversación. Sunita, I think we're going to give one more minute to go and we'll start off our conversation. Entonces, a todos los que están llegando, muchas gracias por venir, como siempre, por participar. Esperamos que se estén cuidando en casa y disfrutando de este lunes festivo que en Bogotá está nublado. Entonces, bienvenido, Eder, también. Un par de claridades aquí acerca de esta herramienta, no sé si la conocen, se llama Zoom. Zoom es una herramienta de videoconferencia que nos permite vernos a muchas personas simultáneamente y hacer parte de esta conversación. Un par de claridades, arriba a mano derecha van a encontrar la opción de visualización. Ahí van a poder ver cómo una parrilla, ¿cómo se llama la opción de parrilla, Mario? ¿En español? ¿Estás en mute? Galería. La opción de galería en donde pueden ver todos los participantes. Y también pueden escoger la mirada de presentador, ¿se llama en español? Donde ahí pueden tomar foco solo en la persona que está hablando y pues permite menos distracción, pero también nos gusta poder ver quién más está participando. Los invitamos a encender sus cámaras si es posible. También en la parte de abajo van a poder encontrar una sección de chat en donde pueden escribir sus comentarios. Sin embargo, para esta conversación del día de hoy vamos a pedirles que esos comentarios, pensamientos y preguntas las escriban en un Google Docs que hemos puesto ahí, porque ahí vamos a recoger todos los pensamientos de todos y las preguntas que vamos a transmitir con Sunita el día de hoy. También pueden ver una sección que se llama participantes, en donde ustedes pueden levantar la mano si quisieran hablar. Los invitamos a que sientan la libertad de abrir sus micrófonos para hacer preguntas abiertas directamente a Sunita. Y ahí sale la opción de encender sus micrófonos y de levantar la mano. Mientras tanto, vamos a tener sus micrófonos en silencio, simplemente para que haya claridad en la conversación. Por otro lado, Sunita, que se conecta con nosotros desde la India, va a estar hablando en inglés y yo voy a estar traduciendo al español. Entonces, vamos a hacer una conversación con traducción simultánea. Perdonen mis traducciones a medida que las van oyendo, las estoy haciendo en vivo. Y por otro lado, si tienen algún problema con algo técnico, con el Zoom o lo que sea, Mariam está conectada con el usuario de Sole Colombia. Le pueden escribir a ella directamente, haciéndole preguntas sobre, no escucho, algo pasó. Si en algún momento sienten que están teniendo problemas para escuchar, puede ser que el ancho de banda no sea suficientemente bueno, entonces les invitamos a que apaguen sus cámaras y eso permitirá mejor señal. Pero si están oyendo bien, sí los invitamos a tener sus cámaras encendidas, listos para poder verlos y saber quiénes son. Bienvenida Jennifer, bienvenido Snyder. Tenemos una conversación muy especial el día de hoy. Vemos también que se está conectando Azucena. Tenemos ya somos 12, 13 participantes. ¡Qué alegría! Esta conversación va a estar muy buena. Y siendo un poco respetuoso ya con el tiempo de Sunita, entonces quisiera de pronto comenzar esta conversación. Para todos, simplemente en el chat encuentran el documento de Google Docs en donde vamos a estar registrando quiénes son, sus preguntas y demás. Con esto, quisiera invitar a Sunita. Sunita, maybe you can already open your mic. And, well, hello, good morning.
Yes, good morning. Thank you so much for being with us today. It's always lovely to have you and to have you here accompanying us. We have a very diverse crowd, as you can see. We have people connecting from Chile to the US. We have people from several places around Colombia, from the northern coast, from the coffee growing area, from Bogota and surroundings. So we have a very interesting pool of people. I think this will make this conversation very, very interesting. Solo para introducir, estoy saludando a Sunita, agradeciéndole y diciéndole que tenemos un grupo muy diverso de participantes el día de hoy. Entonces, pues que gracias por participar, gracias por darnos su tiempo. Y vamos a estar aquí, vamos a comenzar nuestra conversación del día de hoy preguntándole a Sunita, pues primero que nos cuente ella quién es, qué es la nube de abuelitas y eso de dónde viene y un poco que nos cuente quién ha sido la abuelita en su vida. Entonces, I'm going to start off this conversation, Sunita, by asking you just briefly if you can introduce yourself, who you are. Also, what is the granny cloud? What is soul? Where does it come from? What does it do? And specifically, at the end, we're very interested in knowing who has been a granny in your life. So okay. Go ahead, Sunita. Thank you very much, Sanjay, and hello to all of you. I'm really looking forward to this conversation. The souls and the grannies are very, very closely connected. And the reason is that the granny cloud actually grew out of the souls. When we were working on a project in Hyderabad, and that was one of the first times that we were beginning to look at the possibility of self-organized learning environments within schools and schools for disadvantaged children. And we realized that unless the children had a certain level of fluency with English, they weren't able to use the soul approach because there weren't enough resources available in their own native languages. So the granny cloud is born out of the souls, and Sugato had this brilliant idea of, why don't we bring in grannies to encourage children? Okay, why don't I stop there, Sanjay, let you translate, and then I'll move to the other part of this question. Can't hear you, Sanjay. Yeah, sorry, I was muted. Yeah. Bueno, entonces Sunita se presenta, saluda a todo el mundo y dice que está muy emocionada de esta conversación de hoy, de poder tener esta conversación con todos ustedes. Lo primero que menciona es que la nube de abuelitas y Sole están muy íntimamente ligados para los que no conocen Sole. Sole son las siglas en inglés de Ambientes de Aprendizaje Autoorganizado. Es un espacio en donde hay gente, menos computadores que gente con conexión a internet y grandes preguntas. Y la gente se autoorganiza para encontrar la respuesta a las preguntas usando internet. Y la nube de abuelitas surgió precisamente de este proyecto de Sole que lidera su gata Mitra. Y empezó cuando estaban haciendo un proyecto en la ciudad de Hyderabad, en la India. Y estaban viendo la posibilidad de incluir Sole dentro de escuelas para niños que estaban en condición de vulnerabilidad. Y lo que se dieron cuenta es que los chicos no tenían suficiente fluidez en inglés para poder llevar a cabo la experiencia de Sole porque no existían suficientes recursos en internet en el idioma de ellos. Entonces, ahí fue donde surgió la idea de qué tal si invitamos a abuelitas que hablan en inglés a que entren en los soles por vía remota para poder apoyar a los chicos en un desarrollo de una fluidez en el inglés para poder llevar a cabo sus aprendizajes a través de ambientes de aprendizaje autoorganizado. Go ahead, Sunita. Okay. So the granny cloud can be very easily used in
situations where there are all kinds of resources, and even though the basic concept involves these encouraging adults in not in the same physical space, but could be anywhere along in the world, it can actually be utilized there for remote learning, for online learning, what we're seeing right now. The reality, of course, for the Granny Cloud itself is quite different because we deliberately chose to work with children only in disadvantaged locations, which in the current situation has meant that none of our centers are functioning, because something that we have always operated on and is the basic assumption that children will be in a location where they have access to the internet no longer holds true for us, because all our children come from disadvantaged locations and typically there would not even be a smartphone in the house. So that's where the difference comes in the current situation. But the concept itself can be utilized, whether it's in the souls, whether it's only for purposes of creating a certain curiosity, creating a certain way of thinking, generating interest in learning, having fun, critical reasoning. All of that can happen in no matter what the location is, so long as there's a connection. And as you can see right now, having a common language does, of course, facilitate that interaction. So that's one of the other challenges we've always had. Entonces, Sunita menciona que la nube de abuelitos realmente es un recurso que se puede usar fácilmente en lugares en donde efectivamente existe conectividad, y se basa en la idea de adultos que dedican un tiempo voluntario a conectarse remotamente con los soles, a dar aliento cálido a los chicos que están haciendo sus búsquedas. Y fue pensado en que, digamos que originalmente cuando empezaron el Granny Cloud, lo habían pensado para enfocarse más que nada con niños en condiciones de vulnerabilidad. Digamos que el foco fue ese, y eso implica que precisamente en este momento de distanciamiento social, esos lugares en donde estaban funcionando el Granny Cloud están en este momento parados. No hay esa actividad porque básicamente la premisa de esto es que estos chicos en condición de vulnerabilidad no tendrían otra manera de conectarse que yendo a los centros que ellos tenían en la India establecidos para conectarse con la nube de abuelitas. La mayoría de estos niños, pues obviamente, no la mayoría, los niños ahora mismo están en casa y es muy probable que en sus casas ni siquiera exista la posibilidad de tener un smartphone, un teléfono inteligente, mucho menos conexión a internet. Entonces, en este momento no hay actividad. Sin embargo, para que entiendan un poco la lógica de la nube de abuelitas, la nube de abuelitas sí puede atender a cualquier sole en cualquier lugar. No necesariamente tiene que ser solo niños en condiciones de vulnerabilidad, porque lo que sí busca es precisamente fomentar todas esas habilidades que se generan dentro de los soles, es para motivar la curiosidad, para motivar el pensamiento crítico, pero también para motivar la diversión, la conversación. Y se logra siempre que se cumplan dos premisas. Una es que haya una conexión a internet para poder conectarse remotamente. Y pues como podemos ver en esta llamada también que estamos nosotros, la posibilidad de tener un lenguaje común, la posibilidad de tener un idioma común en donde entenderse. Go ahead, Sunita. Right. So I don't want to bore everybody with the history of the Granny Cloud. And certainly a lot of information is available about it on our website, as well as on a blog that I write called Granny Cloud Tales, which has lots of anecdotes about the kinds of things that happen in the various sessions. And I would like to assure you that they're definitely interesting. They're a lot of fun and they're usually quite insightful. So we've tried to put them together so you can go into that. But let me very, very briefly say that it's already been 11 years since the Granny Cloud started. And
I have nurtured it very, very carefully. It isn't as self-organized as a lot of people seem to think it is, because it does require support for the grannies, for the children, for the coordinators, to kind of keep all of that going. And what is quite hurtful at this point in time is that we have lost our connection with the children in groups. Fortunately, there is the odd child who has some access to the internet through a parent's phone or something, and we've managed to stay in touch to find out that they're all right. In fact, before we began this conversation, Mariam and I were talking about what happened with the cyclone in India, and you know, we're glad to know that all the children are safe. So that's one of the among the many challenges that keep coming up, and we have to keep finding ways around it. And so as a new initiative, because we really don't know when this is going to change and we're going to be able to connect with the children the way we did 3 months ago, is we're trying to right now prepare material for them, which can be put on YouTube, because what we've found is that YouTube is the one thing that they can access for short bursts of time. So just grannies reading them a story, or, you know, saying hello to them, or little stories for them that we're preparing within the Granny Cloud to kind of get them a sense of what's going on, and to encourage them to carry out activities on their own is what we're really looking at the present moment. So yes, over to you, Sanjay. Si Sunita no quiere como aburrirles mucho contando como toda la historia acerca del Granny Cloud, para eso pueden investigarme un poco más mirando la página web del Granny Cloud que María me ha puesto ahí en el chat. Y también ella escribe un blog que se llama The Granny Cloud Tales, en donde cuenta, digamos, mucho acerca de las experiencias que han ocurrido, pero lo que sí quiere mencionar es que efectivamente lleva 11 años funcionando esta nube de abuelitas, 11 años, en donde, digamos, han habido muchas experiencias. No es tan autoorganizado como ella quisiera, porque efectivamente hay que seguir apoyando tanto a las abuelas que se conectan como a los coordinadores de los espacios en donde llegan los chicos como los chicos. Pero digamos que lo que ha traído este momento es sí ha hecho que hayan perdido la conexión, lo cual es bastante triste, pues porque era un acompañamiento que llevaba mucho tiempo. Y ahora, digamos, el tema es que están viendo cómo solucionar este reto de no tener conexión directa con los chicos porque no pueden ir a los centros. Para los que no sepan, hubo un ciclón hace 2 días en la India. Entonces, ya han podido averiguar que los chicos están bien, que no ha pasado nada con ellos, pero que están cuidados, pero... lo que están buscando es soluciones de cómo hacer para llegar ahora que no se puede hacer esta conexión remota tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, ellos se han dado cuenta que los chicos encuentran momentos en donde sí tienen acceso a YouTube y pueden ver cosas en YouTube. Entonces, las abuelitas están produciendo material para enviarles a través de YouTube. Entonces, por ejemplo, les leen cuentos, les cuentan historias. Y los motivan a que ellos puedan llevar a cabo actividades por sí mismos cada vez que tengan algo de acceso a internet y que puedan llevar a cabo, o actividades que puedan llevar a cabo sin necesidad de acceso a internet. So tell us, Sunita, a little bit, who's been your granny in your life? Yes. What is a granny? So I'm glad to respond to that, because I think we often forget that there have been many different influences in our life that help us to think in a particular way. They are not necessarily teachers in the narrow sense of the word, but they've had an impact on you. And the reason I think I'd like to pay tribute to at least a few of them very quickly is that I really feel very strongly that it's a good idea to recognize that we build the future based on what has already gone by. Obviously there have been a lot of people who have helped me on this process, but for today, I just want to mention one of them. And she existed in the era before the internet. So it's very difficult to get any information on her. So if you were to search
for her name, the name is Taratai Modak, and I'm writing it down over here. She was one of the pioneers of early childhood education in India. As a child, she was genuinely just a granny for me. We would often spend summer holidays with her. She was my mother's teacher and subsequently a colleague, but more importantly, she was one of the pioneers. And I think the reason I want to remember her today is that what she did in that era when there was no internet was to keep going to more and more and more remote places in order to reach children. Among the things that she began is a term that is used across India today, and a lot of people don't know that it comes from her, and the term is Anganwadi, which basically means courtyard. So she would, if the children can't come to the school, the teachers would actually go to the courtyards in the various hamlets and interact with the children. They had what they called a Kuran Shala, which is translates into meadow school. So the shepherd's children, they would interact with them by actually taking the quote unquote the school to the meadow. So I think today with the internet, we're able to get to all these various remote places a lot more easily. So just because of that, I want to pay tribute to her today. So she's my granny. Lovely, Sunita. Every sense of the word. Fantastic, fantastic. Le pregunté a Sunita, ¿quién ha sido su abuelita? En el sentido de la nube de abuelitas, ¿quién fue su abuelita? Y entonces ella dice, pues que no hay que negar que uno tiene muchas influencias en su vida y probablemente no necesariamente son profesores como en el sentido tradicional de la palabra, sino que son mucha gente que tiene una influencia que genera un impacto en la vida de uno. Y ella quisiera hacer honor a ellos. Digamos que lo que ella ve como el ejercicio de lo que hacen de la nube de abuelita realmente surgió con una persona que, a la cual quiera ella dar tributo. Y dice que es su abuelita antes de la época del internet. Se llamaba Taratai Modak. Era profesora de su madre, pero jugaba su rol como de ser su abuelita cuando Sunita era niña. Y ella fue una de las pioneras de esta idea de poder llevar el aprendizaje a los lugares más remotos. Su reto siempre fue ir a los lugares más remotos de la India a poder llevar el aprendizaje a los niños. Y se inventó un término que se llama, acopió un término que se llama Anganwadi, que habla acerca como los patios de patios de encuentro, digamos, en cualquier espacio, construcción, el patio exterior, en donde era la idea de encontrar espacios si los chicos no pueden ir a la escuela porque están pastoreando, porque no hay una escuela cercana. La idea era cómo llevarles a ellos el aprendizaje, cómo llevar a los profes a ellos. Y entonces ella lo que se dedicaba era ir a buscar a estos chicos en las condiciones más remotas, con mayor vulnerabilidad, para ir a mostrarles, para poder ir a interactuar con ellos. Entonces claramente ella es una pionera de esta idea que hoy día es mucho más fácil gracias al internet, porque el internet llega a muchos más lugares y hace que y permita que desde distintos lugares del mundo podamos llegar a esos lugares remotos, pero digamos que toda la esencia de la nube de abuelitas probablemente sí surgió con ella, con Taratai Modak. Probablemente, ella dice que probablemente no encontremos mucho de ella en internet porque era previa a la época del internet, pero sí fue su mentora sin duda y su abuelita. Thanks, Sunita. Well, maybe this will take us to our next question, which for all of us who are here, we've spoken about grannies and we've spoken about teachers, no? And we've spoken about what it is, what would you say are the differences between a granny and a teacher? And I think, and if you allow me, I will translate this to Spanish before you answer. Hasta ahora, digamos, Sunita ha estado hablando mucho acerca de las abuelitas. Hemos presentado la nube de abuelitas como una red de voluntarios y entonces, la pregunta que tenemos en este momento es, ¿cuál es la diferencia entre una abuelita y un profesor? Y un profe, ¿qué hace que sean distintas las abuelitas y los profes?
para poder entender qué es lo que hace, cuál es la esencia que hay detrás de la nube de abuelitas. So, Sunita, go ahead. What's the difference between a granny and a teacher? So, I personally think that there is no difference. It's a difference that we seem to have created, or we perceive that there is a difference. I would prefer to think of grannies and teachers both as facilitators, and that's the real role. Whether you're a granny or whether you're a teacher in the more formal sense, your role should be to facilitate learning, not to teach per se. I think there's too much focus on teaching and not enough focus on the children's learning. And whether you're a granny or you're a teacher, I think your role should be to create the kind of environment in which a child will learn. Whether it's at home, whether it's through the granny cloud, whether it's in a soul, whether it's in a classroom, create the environment in which a child will ask questions, create an environment in which a child will challenge information that they receive, will be curious about what the world around them is like, will seek new experiences, will be open to looking at all of this. So this is, I think, a very, very artificial divide, and I would like to see it go away. Muy bien. So, Sunita, lo que nos está diciendo es, pues, en esencia, no hay una diferencia entre ser una abuelita y ser un maestro o ser un profesor. Lo que dice es, probablemente en el tiempo lo que hemos es inventado una diferencia. Y hemos creado esa diferenciación entre lo que es ser una abuelita y un profesor, en donde se dio más prioridad a que el profesor era alguien que enseñaba. Y lo que ella siente es que realmente el rol de los profesores y de las abuelitas es facilitar, no es enseñar, es crear las condiciones o el contexto o el ambiente necesario en donde los niños puedan aprender. Entonces el foco no está tanto en la enseñanza, sino el foco está es en el aprendizaje de los niños, en que ellos mismos puedan aprender cosas. Entonces, ¿cómo crea un ambiente para que ellos puedan hacerse preguntas, en donde ellos reten la información que están recibiendo y la pongan en duda, en donde sean curiosos y busquen nuevas experiencias, en donde ellos mismos puedan, gracias a las condiciones de ese ambiente, ir y explorar cosas que son para ellos interesantes y que les permiten a ellos conocer nuevas formas de ver el mundo? Y esa es la aspiración a la que ella va, esa es la aspiración al tipo de profes que ella quisiera que tuviéramos hoy día. So, what would you say is like the ideal teacher today? What would be a teacher in the 21st century for you? Right. So I think the ideal teacher would be somebody who's willing to go along with the children, who's willing to let what happens in the classroom be child-driven by their interests, by their needs. And if I can, just for a minute, I'm going to go back, therefore, to talking about Taratai, because I think she embodied that really, really well. A quick anecdote about her. There was this young researcher from the big city of Bombay who went to test the intelligence levels of children in this very remote rural tribal area that she worked in. And she returned in the evening and told Taratai that I think that the children are not that intelligent. And Taratai only smiled and she said, well, now that you're here, why don't you enjoy our surroundings and tomorrow you just go with the children and have fun. And this researcher came back the following evening saying that those tests make no sense whatsoever. Because the children know, I would not be able to survive over here, but the children know which plants are edible, which are not. They know how to climb a tree, which is what they need to do. They know how to grow their own food. And perhaps nowadays, that's what all of us are going to have to do in our own little balconies or backyards or whatever we have available. So I think going with the flow is what an ideal teacher should be about. Not be so worried about, you know, this is what my set curriculum is and I must finish this portion in these few months and then move on to this and move on to that.
I think flexibility and adaptability are probably the two key hallmarks that I would consider important in a teacher of the 21st century. And of course, the ability to have fun. That goes without saying. Okay, fantastic, Sunita. Entonces le pregunté a Sunita, ¿cómo debería ser él o la profesora ideal del siglo XXI? Y entonces, pues lo esencial es que sea alguien que está dispuesto a dejar que el aprendizaje y la clase sea manejada por los niños. Y ahí volvió a un ejemplo de su abuelita, Taratai, en donde en algún momento un investigador todo pinchado de Bombay fue a visitar a Taratai y fue a una de estas zonas remotas a hacer un test de inteligencia de los niños. Y fue y le hizo el test de inteligencia a los niños y volvió en la noche y le dijo a Taratai pues que efectivamente según el test esos niños no eran muy inteligentes. Y ella solo le sonrió y no dijo nada más. Y le dijo más bien que por qué no al día siguiente se fuera, no a hacer más pruebas de investigador, sino que se fuera a jugar con los niños al día siguiente. Y cuando el mismo investigador volvió al día siguiente de haber estado con los niños, dijo, estos exámenes no sirven para nada. Se había dado cuenta que los niños tenían unas habilidades tremendas, que sabían qué plantas eran comestibles y cuáles no, sabían subir árboles, sabían cómo crecer su propia comida, un montón de habilidades que él no tenía ni idea y que sabían cómo sobrevivir. Que lo que decimos es como, no, hoy día puede ser aún más importante tener esas habilidades y esos conocimientos y esas experticias. Entonces, lo que ella dice es un poco que lo que hay que entender es que un profe ideal probablemente es alguien que sabe fluir con lo que está ocurriendo en la experiencia de aprendizaje de los niños. Alguien que puede estar, que está dispuesto a soltar el control, que no tiene que seguir como su currículum y decir ahora le toca saber esto, ahora le toca saber esto, sino que puede entender cuáles son sus intereses, cuáles son esas curiosidades que los niños tienen y poder fluir con ellos y poder ser un acompañante de ese proceso. Entonces, ella habla de tres habilidades principales que deben tener un profe hoy día, y uno es la flexibilidad y otra es la adaptabilidad. Y la tercera, probablemente la más importante, es que tiene que saberse divertir. Un profe tiene que ser alguien que se sabe divertir y que la pasa bien. Okay, Sunita, so maybe let's dive into what's happening right now in our history of humankind. I don't want to focus necessarily around pandemia because I think that this is like just what's happening in this specific moment. But the world is talking about crisis, no? And so we are like in a moment of crisis, be it because of a pandemia or be it because many other things are also seem to be in a critical stage. For you, which is the real crisis? What's really going on? And if you allow me, I'm going to translate it to Spanish so people know what you're talking about first. Entonces, quería tomar esta ocasión para preguntarle a Sunita acerca de este momento en el que estamos en la historia. No específicamente del problema de la pandemia, sino que el mundo en general está hablando de crisis. Tenemos crisis en el mundo financiero, tenemos crisis en el mundo educativo, tenemos crisis. Entonces, quiero preguntarle a Sunita para ella cuál es la verdadera crisis que hay en el momento. So, Sunita, which is the real crisis for you? Right. So, I agree with you, Sanjay, that, you know, the pandemic is something specific to right now. We're worried about climate change. We're worried about inequity across the world, all kinds of things that could be that could constitute crises. But I think the real crisis, as I see it, is that we are unwilling to acknowledge real goals, that all that we really want in life is to be happy, to be healthy, to have strong, warm relationships, supportive relationships, that we are unwilling to acknowledge that there need to be real changes in our lives and the way we lead them and the professions and the way we follow our professions. I think the real crisis is that we don't acknowledge that we have an impact on everything that surrounds us, whether it's the environment or whether it's people, that we don't acknowledge that there is a world beyond us,
that we don't acknowledge that we can make a difference, that we don't acknowledge that change is inevitable. I'll go into this a little more detail after that, but for now, just this unwillingness to acknowledge all these things is what I think is a crisis. Entonces, Sunita también está de acuerdo en que, digamos, que el tema de la pandemia es esta crisis, es una parte de la crisis, pero también se habla de cambio climático, de inequidad, y que ella dice que realmente la verdadera crisis es que no estamos dispuestos a reconocer nuestros verdaderos propósitos en la vida, tener propósitos reales, saber, digamos, que un poco que... cómo es vivir saludablemente, qué es la búsqueda de la felicidad, qué es la búsqueda del bienestar del otro, entender que todos tenemos un impacto en lo que nos rodea, no somos capaces de reconocer que hay un mundo más allá de nosotros, no somos capaces de reconocer que nosotros somos los que tenemos la posibilidad de crear un cambio, en fin, que nosotros no estamos dispuestos a reconocer esa interrelación que tenemos todos y que nosotros podemos efectivamente generar transformaciones. Yo creo que voy a leer aquí un poco que Sunita escribe acá en el chat las ideas un poco para que efectivamente haya una conciencia que tener esas metas de propósito, de relaciones, de recursos, son cosas que nosotros podamos manejar y que nosotros mismos somos quienes tenemos que generar los cambios en nuestras vidas, generar los cambios en nuestro entorno. I hope I did a good job there. That wasn't easy. Perdona, y esa no estuvo fácil. Yeah, that was so much, so I thought I'd kind of put it up over there as well. Thank God. But seriously, that's what I feel is if we could acknowledge that we are capable of making a difference, I think we would be able to deal with crises a lot more effectively. And to add to what I said a little while ago, I think some of the related aspects of what I see as a crisis is sometimes our sense of entitlement, that some of us come from a position of privilege and we don't recognize that other people may not have the same privileges. And that sensitivity somewhere seems to be lacking. And I think it adds to the problems that we face in the world. And also similarly, therefore, the tendency to see things in extremes, we don't seem to achieve a balance. And therefore our reactions also are very exaggerated. So I think if we could put all this together and recognize that we can make a difference, we'll overcome crises, this one and whichever others. I agree. Completely. Sunita dice que, digamos que hay un tema y es que el que no podamos reconocer que somos capaces, digamos, de generar un cambio y que nosotros podemos manejar las crisis de una manera mejor. O sea, el cambio es inevitable. Entonces, si el cambio es inevitable, poder entender que nosotros también podemos ser agentes en ese cambio, pues eso es fundamental. Digamos que otro problema que ella ve central es este sentimiento de lo que en inglés se llama el entitlement, que voy a buscar rápidamente la palabra correcta en español. Pero lo que estamos buscando, lo que hablamos es de esta sensación de sentir que nosotros tenemos un derecho a, ¿no? El entitlement, entitlement. Voy a hacer aquí la búsqueda de Google rápido, a ver qué me dice, cómo la pongo para... María, ¿me ayuda? I deserve it. End of story. Ya estamos, ese es momento. Yo tampoco sé la palabra en español, es como... Pero es esta sensación de que uno tiene el derecho a algo, ¿cierto? Es como sentirse... Sí, exactamente. Es como propietario de algo. De algo, sí. Exacto. Entonces, lo que ella dice es que esa sensación que tenemos como de derecho al planeta o lo que sea, o derecho a... nos hace tener una falta de sensibilidad a entender que nosotros probablemente venimos de situaciones de privilegio que otros no tienen.
Y eso, pues esa falta de sensibilidad es probablemente, ¿no? Esa falta de empatía, de simpatía con la cual uno puede generar transformaciones que efectivamente beneficien a todos mucho más. También ella ve un problema en el que normalmente vemos las cosas de una manera extrema, ¿no? Como que vamos o a un lado, un extremo o al otro, y esas exageraciones no nos permiten poder encontrar soluciones que son intermedias para todos y que son distintas para cada uno. Entonces, lo que ella siente es que nosotros somos capaces de mucho más y de generar un cambio, y que básicamente lo que toca es desarrollar esa sensibilidad y quitarse esa pretensión de esa posición de privilegio en la que estamos. Okay, Sunita, so maybe just before we give the space for you to ask questions to our participants, I'd like to maybe touch a last topic with you. Let's talk a little bit about technology. Let's talk about this moment in which we're at. Quisiera de pronto, antes de abrir la conversación para que Sunita les pueda hacer preguntas a ustedes también y ustedes también directamente a Sunita, quizá mi última pregunta giraría en torno acerca del tema de la tecnología. Y hay un tema que sí nos parece interesante y es esta posibilidad que la tecnología nos da de proporcionar experiencias multisensoriales a los niños más pequeños. Y es esta posibilidad, ¿no? Llevamos 2 meses todos encerrados en donde casi todas nuestras interacciones son por una pantalla y solo podemos ver a alguien y de pronto escucharlo y como que, ¿no? ¿Qué pasó con mi olerlo? ¿Qué pasó con sentirlo? ¿Qué pasó con saborear? Entonces, mi pregunta sería alrededor de cómo con la tecnología podríamos proporcionar experiencias multisensoriales para los niños. So, Sunita, having been in lockdown for a couple of months, seeing people just through screens and listening to them and maybe not even seeing them, the question is, how can we, like, with technology, how can we provide, like, a multisensorial experience to young children? I think that's a central moment in this technological era. Absolutely. Now, I'm glad you brought this up because it's something that is of great concern to me, because I have very little technological savvy, but my area of interest is early childhood. I think all of us are very, very aware that children need multisensorial experiences to thrive. Take one of the most important ones of touch. If you're not able to hold your baby, that baby is not going to really survive in any real sense. So to ensure that in this time of lockdown, which the word really needs to be physical distancing rather than social distancing, because technology, like right now, all of us are having a nice conversation with each other, which would have been different, not less real, but definitely different if we could have been sitting in a living room together and having the same conversation. But if you look at it from another perspective, the reality is that all of us are in different parts of the world, at least different parts of Colombia, and coming together is not necessarily easy. It's certainly a lot more expensive. It requires a whole lot of travel, which has other problems. So technology allows us to have this connection. So I think we don't need to feel badly about this situation, but how do we make the best use of it? Technology that is currently available is already beginning to go into providing all of these multisensorial experiences. There is something called haptics, which is basically focusing on kinesthetic communication and touch. There is digital smell technology that people are beginning to work on in order to give people the sense of smell, even if they're not physically present over there. There are digital taste interfaces that are being developed to give people a sense of what it tastes like. What would we do without our senses? I mean, the sound or the feel of a waterfall, the smell of rainfall when it is falling on parched ground, when something crackles when you put it in a hot pot.
you know, sound and visual, to some extent, we already use a lot of on technology. But the senses of taste and smell and touch are probably what we don't as easily provide. But there is technology that's being developed for that. My feeling is that as people in education involved with children's learning, we need to be demanding for this from the technologists, from the scientists, say that we need this kind of technology to be made available, not just for medical science purposes, but for the purposes of learning. Wow, Sunita, fantastic. I love this what you just said. Digamos que Sunita dice pues que ella no es muy techy, aunque no estamos de acuerdo. I think you are very technologically savvy, Sunita, so don't worry. Pero dice que su área de interés sí es los niños y el aprendizaje en los niños, y para toda la gente que está involucrada en el aprendizaje de niños y en el cuidado de niños, sabe que las experiencias multisensoriales son necesarias para crecer y para sobrevivir. Por ejemplo, un bebé necesita el tacto de su mamá como una parte fundamental de su proceso de desarrollo. Y digamos que ese es un reto al cual se enfrenta a todos los procesos de aprendizaje. Quizás, por ejemplo, esta llamada hubiera sido distinta si todos hubiéramos estado en el mismo espacio, ¿no? En una sala en donde nos podíamos ver, nos podíamos tocar, donde nos podíamos oler, donde podíamos probar cosas. Y pues lo que es cierto es que estamos en distintos lugares del mundo y probablemente juntarnos no es tan fácil, es más costoso. Entonces lo que sí está claro es que la tecnología nos permite una conexión que de pronto de otra manera no hubiera podido ocurrir. Sin embargo, la pregunta está en cómo uno puede hacer mejor uso de esta. Y lo que ella ha investigado y ha descubierto es que pues hay mucha gente desarrollando tecnologías que tienen un foco en los otros sentidos, ¿no? Hemos hecho un trabajo, digamos que lo que más comúnmente trabajamos es el sentido visual, la visión y la escucha en estas tecnologías, pero hay gente que se está enfocando en desarrollar tecnologías que se llaman haptics, que se tienen un enfoque en lo kinestético y en el tacto, ¿no? Entonces que uno remotamente pueda generar sensaciones de tacto. Hay interfaces para desarrollar remotamente experiencias de olor, que entonces uno pueda oler algo a distancia que lo pueda sentir de otra manera. También hay interfaces de sabor en donde uno podría probar sabores que son distintos. Entonces ella lo que dice es que ¿qué haríamos nosotros sin nuestros sentidos, ¿no? O sea, la experiencia de la lluvia se siente en el poder oler la lluvia caer sobre el pasto. Eso tiene una experiencia, el sonido de algo fritándose en una olla, conectado con el olor, conectado con el sabor. Esos son sentidos que realmente lo que hacen es que complejizan y enriquecen la experiencia de aprendizaje, y lo que hay que buscar es no privar a los niños de la posibilidad de hacer eso. Probablemente a los adultos tampoco, pero digamos que en este momento en donde efectivamente estamos viendo en la tecnología un apoyo para el aprendizaje, el tema es cómo hacemos que esa experiencia de aprendizaje incluya estos otros sentidos que son muy importantes. Y para eso ella lo que dice que debemos hacer es que los que estamos en el mundo del aprendizaje, los que estamos en el mundo del crecimiento de los chicos, tenemos que exigírselo al mundo de la tecnología. Y tenemos que exigírselo como ustedes están desarrollando estas tecnologías. Esto es lo que hay que incluir en las experiencias de aprendizaje, no por el uso de la tecnología, sino por enriquecer las experiencias de aprendizaje que está teniendo la gente, que efectivamente en momentos como estos no se limite solo al escuchar y al ver nuestra experiencia de aprendizaje, sino que podamos realmente generar experiencias mucho más complejas y más enriquecedoras. Ok, Sunita, thank you so much for that. Muchas gracias, Sunita, por esas preguntas. Yo quisiera de pronto parar ahí en la conversación que estamos teniendo Sunita y yo, y de pronto abrir el espacio para que Sunita le pueda hacer preguntas a ustedes que están escuchándonos desde los distintos lugares del país y el mundo. Y le pediría a Sunita que quisiera preguntarle a ustedes que están escuchando. So, Sunita, just to change the tone of this conversation, I would love to ask you, what would you like to ask the participants of our conversation here today? What would you like to ask them? What would you like to tell? What would you like to hear from them?
Thank you, Sanjay. I have an ulterior motive in what I want to ask, because as I mentioned earlier, we're trying to reach out to the children as best we can. And I'm pretty sure that no matter how adaptable all of us are, this whole period has been one of adjustment. And we've probably kind of figured out different things about ourselves. So what I'd love to hear from all of you is, what is it that you've learned about yourselves during this period of lockdown? Because it wasn't quite the same as the kind of life you were leading before that. So if you could share that with me, that would be really, really useful. All right. La pregunta de Sunita para todos ustedes, y aquí los voy a invitar a que puedan encender sus cámaras, encender sus micrófonos para que Sunita los pueda oír y ver y escuchar. La pregunta de ella es, digamos que, y ella tiene una motivación, digamos, en esta pregunta que está haciendo, y es como ella trabaja con niños, y en este momento, digamos que ha sido un periodo complejo de poder interactuar con ellos. Ella dice, no importa qué tan adaptables somos, qué tan flexibles somos, sin duda esta época de encierro nos ha generado retos que nunca antes hemos tenido. Entonces, la pregunta que ella tiene para ustedes, y para mí también, es ¿qué han aprendido de ustedes mismos en este periodo de encierro? ¿Qué son esas cosas que no conocían, que habían explorado sobre ustedes mismos, que este periodo de encierro les ha dado luces y les ha dado como aprendizaje? Entonces, los voy a invitar a que se sientan libres de encender su micrófono, de prender sus cámaras y responder adelante a la pregunta de... Para eso les voy a pedir, en la parte de abajo van a ver una sección que se llama participantes. Si dan clic ahí, pueden levantar su mano y así yo les voy dando el turno para que puedan ir dando sus respuestas. Entonces, si no ven dónde levantar la mano, me avisan, pero en la sección participantes, abajo al lado del chat, si dan clic ahí, van a ver un botón que dice levantar la mano. Entonces, ¿quién quisiera responderle a Sunita? ¿Qué han aprendido ustedes de ustedes mismos? Excelente. Tenemos, no te escuchamos, pero veo que levantaste la mano. ¿Cómo es tu nombre? Enelda Carrillo. Enelda. Sí, Enelda Carrillo. ¿Cómo están todos? Muy bien, Enelda. Desde acá de La Guajira, Colombia, las experiencias que he podido tener son bastante significativas, pues mirar que hay espacios en la escuela donde uno puede desarrollar muchísimas cosas, puede usar la tecnología, pero dentro del aula son prohibidas. Pero hoy, que ya se exigen al máximo para poderlas uno utilizar, ahí entonces ahora sí vamos corriendo. Pero ocurre que los niños como menores de edad no tienen el teléfono, no tienen el control de la computadora. Entonces, los padres son coeducadores en este momento, porque es que a ellos es que uno le dirige la pregunta, le dirige la explicación, y él es quien le explica y le al alumno. Esa es una experiencia que yo digo, ajá, en el colegio fue prohibida, pero ahora que la requiero, el niño no tiene teléfono, el niño no tiene el manejo de la computadora, entonces tiene que pasar por el papá, que es el coeducador en este momento, para de modo de que el niño pueda acceder a las preguntas de la interacción con el profesor a la distancia. Entonces eso es una experiencia que digo, ve, primero prohibida y ahora deseada. Excelente, Enelda. Muchas gracias por esa respuesta. Sunita, Enelda is in the northern part of Colombia, in the Guajira, and she's an educator, and she says, it's interesting how there are spaces of learning, there are spaces at school where technology is allowed, but amusingly, it's not allowed within the classrooms. And it's interesting how this period has sort of turned the tables on this, because what was before not allowed in classrooms, kids were not allowed to have cell phones, kids were not allowed to have computers, now is what is needed for, and is what is they wanted for the learning experience. So she's quite surprised at how the tables have been turned around this conception of technology and learning. And also she talks about the role of parents. Now, before
parents were on the sidelines, and now they're suddenly also becoming co-educators because they are the ones who are teaching the kids how to use the cell phone, the computers, and so on to be able to engage with the learning process. So what has shocked her a little bit in this time is how something that went from being prohibited suddenly became something that was being, that was desired, that was something we needed, something necessary. Muchas gracias, Inelda. And Inelda, do you think that this will continue even after the lockdown gets lifted? Inelda, Sunita te pregunta que si tú crees que este cambio de lo prohibido a lo deseado va a tener un efecto después de que efectivamente se acabe este encierro, eso va, esa nueva experiencia continuará. Pues sí creo. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes desarrollamos el mundo. El mundo no nos desarrolla a nosotros. Nosotros desarrollamos el mundo y como desarrollo del mundo, eso mismo que vamos desarrollando lo tenemos que utilizar para nuestro propio beneficio. Entonces, si el alumno puede acceder a la tecnología, lo que hay es que regularle la parte de cómo manejar esa tecnología para poderse nutrir de cosas y que no se vaya por los caminos vanos, sino que escojan los caminos que le son buenos, pero eso hay que educarlo. Por lo tanto, es ahí la importancia del profesor, ¿eh? Entonces, el profesor es importante cuando él reeduca sobre una situación que se está presentando, como el caso de la tecnología. Entonces, no es para ellos conectarse y a empezar a hablar vanesas, ¿ya? Empezar a mamar gallo, empezar a fregar el otro. No, eso es para que él pueda nutrirse de conocimiento y saber que dentro de la internet hay muchas cosas que aprender y que desaprender. ¿Ah? Entonces, en esa situación, el alumno debe utilizar la internet para su propio beneficio, pero somos quienes, nosotros, los mayores y los padres de familia, quienes deben reorientarle el uso de la tecnología y el mejor uso de ese elemento para nosotros mismos, para nuestro bien. Excelente, Nelda. Sunita, what she says is that definitely things have changed and it will keep being this way, but what has to change is also the understanding of what the use of technology is and how it should be properly used. That there has to be an education process, that's where teachers do have an important role on teaching kids how to use technology in a useful, meaningful manner and not just like in a vain, light, superficial manner. And therefore, that's where there is a big change in this conception of technology can be very useful for the learning processes, but teachers have to play a role in educating, in teaching kids how to use technology in the best way, in the most useful and deep, meaningful way, I guess. ¿Alguien más tiene alguna, quiere compartir su experiencia de qué han aprendido en este periodo? Antes de que siguieran acá, Sunita complementaba lo que tú decías, and hopefully we no longer see technology with suspicion. Sí, creo que va de la mano con lo que estaba diciendo Inelda. Claro, Inelda, lo que está diciendo Sunita y es que ojalá por fin no miremos la tecnología con suspicacia y con, ¿no?, con desconfianza, que haya, que cambie esta visión que puede haber en muchos sectores del esto de niños y tecnología no van juntos, no, dejar de tener esa sospecha. No sé si alguien más quiera intervenir y decirle a Sunita, veo que Lady tiene su mano levantada. Entonces, Lady, adelante, ¿qué has aprendido en este periodo de encierro sobre ti misma? Bueno, pues a mí me parece que esta experiencia ahorita en la cuarentena y tener uno, pues las clases virtuales, ha como forzado un poco a que uno mismo tenga que autorregularse, como hablaba la señora de ahorita, que se me olvidó el nombre, Inelda. Inelda, qué pena. Como, pues, yo hablo de uno como ya estudiante de una universidad, que los papás no están encima de uno, ¿sí? Uno también tiene que empezar a regularse como, bueno, yo tengo mis clases y me toca ponerme mis horarios, ¿no? Porque puede que hoy tenga pereza y no me levanto temprano, ¿sí?
Entonces eso va generando como que uno mismo empiece a autoorganizarse en sus estudios, ¿sí? Yo personalmente he tenido mucho más tiempo porque no me toca desplazarme a mi universidad, entonces son 4 horas más al día. Y eso también me ha permitido, digamos, como hacer otras cosas, como hacerme ropa, me gusta como jugar con eso. Me hice una cama, o sea, mi cama está arriba mía, les muestro ahí, como por chicanía. Entonces me hice una cama para tener como más espacio en mi habitación y poderme hacer un escritorio, porque no tenía. Entonces, digamos, ahorita estoy en mi escritorio y mi cama está arriba mío. Entonces, como que da ese tiempo para poder uno también buscar, no solamente como información académica, sino también como las cosas que a uno le apasionan. Entonces, eso es como lo que yo he aprendido. Que me parece muy bonito lo que dices, Lady, porque conectando con lo que dijo Sunita antes, que era cómo crear las condiciones, el ambiente para el aprendizaje, lo que tú estás haciendo es creando tu propio ambiente de aprendizaje y adaptándolo para tu proceso y para tu aprendizaje. Entonces, genial. Sunita, what Lady was telling us about, it's been very interesting. Lady is a university student right now. And it's interesting that for her, this experience has been a very kind of forced experience of learning how to self-regulate. To self-regulate being that, well, she's at home now and she has her virtual classes, but it's interesting because she has to self-organize in how she's going to handle her time, how she's going to handle her learning. But it's funny because she's been able to recover a lot more time, because before she would spend 4 hours a day just transporting herself to go to university and to return, and now she has time. And so it's very interesting because she's been able to find these other things which she wants to learn about and do. So she's making clothing for herself. She made her own bed. She was showing us that she moved the bed on top and sort of opened the space of her and made a desk for herself, so where she could study. And now she has time to look for the things which are of her interest. So it's interesting how this switch in like the normal life gave her that space. I was actually commenting, connected to what you had said earlier. And basically what she's doing is creating that environment, that learning environment with which she can go forth. So, yeah. Excelente. ¿Alguien más quiere contar ahí? Y aquí hay dos personas que escribí. Ah, Jorge Elmer, pues si quieres dale tú y después. Hay dos personas que escribieron en el chat algo que quieren compartir. Entonces, si quieres sigue Jorge Elmer y después leemos. Gracias. Es que no tengo la manito para levantarnos, siempre pedí la manito, pero no te preocupes, ¿qué has aprendido de ti mismo en estas épocas, Jorge? Bueno, nuevamente un saludo muy cordial para todos. Les hablo desde el eje cafetero, municipio de Chinchiná, en zona rural. Y saludos muy cordial pues, para Sunita, muy complacida de estar en este contacto directo con ella. Y yo creo que esta pandemia nos cambió la vida a todos. En el caso particular, hacía muchísimas cosas, múltiples ocupaciones, pero nunca ha tenido tiempo para mí. Lo más importante es uno retroalimentarse, reconectarse con uno mismo, reencontrarse, verse uno importante para muchas personas, pero a veces uno como que perdía ese horizonte y no se daba la importancia que uno no tenía. Entonces esta pandemia me ha enseñado que hay que hacer un alto en el camino, que hay que encontrarse con uno mismo. Y hombre, pues yo creo que el éxito depende de uno mismo, el éxito depende de mí. Y si yo estoy, digamos, seguro de lo que quiero y lo que hago, porque anteriormente tenía aplazado unas vacaciones hace 4 años, tomaba vacaciones y ahorita la pandemia me dijo, bueno, vacaciones en la casa, pero va a ser vacaciones. Es que estamos trabajando un poco desde la casa. Yo creo que lo más importante que me ha enseñado esta pandemia es que uno tiene que dedicarse el tiempo para sí mismo, el que necesita, para reencontrarse, para consentirse, para mirar cuáles son sus cualidades y defectos y hacer un plan de acción al futuro. Porque muy próximo estaremos ya en contacto con los demás, pero me ha enseñado mucho es que hay que sacar tiempo, hay que tener alto el camino para uno mismo encontrarse con uno mismo, valorarse y sentirse importante, porque el éxito depende de mí. Excelente, Jorge, muchas gracias.
Sunita, Jorge is connecting from the coffee growing area in Central Colombia. And he was mentioning that it's very interesting because he always had to do tons of things. He had tons of obligations, tons of work to do. And this period has been a very interesting time for him to find himself, no? To find what he is and make a pause in time, like pause on the path. And realize that his success depends on himself. So, for example, he hadn't had a holiday for the last 4 years. So now he's like giving himself a holiday at home and dedicating the time to really find himself again, value himself, spoil himself, and maybe make a plan for the future so that when this lockdown finishes, he knows where to go and what purpose to take. Jorge, yo aprovecho para agregar que probablemente esto es conectado con lo que Sunita también estaba mencionando antes y es entender que nosotros somos capaces de generar el cambio y probablemente lo que tú dices de poderse valorar a uno mismo, de poder consentirse, cuidarse, ese es parte del ejercicio que uno necesita hacer para entender que uno es capaz de generar los cambios que uno necesita a su alrededor. Sunita, I was just connecting this with what you had said previously, where we need to realize that we are the ones who are capable of creating change, where we are the ones who are capable of managing crisis better, and it has to start at somewhere, and it's being able to value yourself, to be able to take care of yourself, spoil yourself, and there understand where it is you can go to change the world. I don't know if you want to add something else, Sunita? No, I think it's interesting that, this unexpected advantage of having to be in quarantine or having to be in isolation or lockdown, whatever words are being used, and that they're being used in a very positive way by a lot of people, recognizing that you have more time to do the things you really want to do. You're not wasting time having to travel and therefore you could explore things. I think that that's really, really wonderful. Gives me hope. Jorge, Sunita dice que le parece genial este momento donde tocó tomar una pausa y donde uno puede empezar, ¿no? Como quitar mucho de las cosas que hacían que perdieran el tiempo y uno poderse enfocar en qué es aquello que uno quiere estar haciendo, el tiempo que le quiere estar dedicando y eso para ella es muy esperanzadora. Vi que Verónica tenía su mano levantada así en la cámara. No sé, Verónica, si quieres... ¿querías decir algo? Sí, un saludo. Yo les hablo desde México y pues la pregunta es muy intensa, como que estaba reflexionando todo lo que han dicho y la pregunta, y como que me ha dejado muchos aprendizajes. Uno, como que reflexionar el estrés que puede provocar la escuela, tanto a las personas que trabajan como personal que labora dentro de una escuela, pero principalmente a los alumnos, como que estoy viviendo ahorita muy fuerte ese estrés en cuestión a mis hijas, son estudiantes universitarias, y en verdad es terrible que todavía en estos momentos el personal docente universitario no rompa con unos esquemas tradicionales muy marcados que están provocando muchas consecuencias en el aprendizaje en general de los alumnos, a lo mejor un poco más marcado ya también en los niños. He visto ya muchos problemas de depresión en niños pequeños. Y también otro aprendizaje que me ha dejado es que yo viví muy fuerte la experiencia de Sol en el 2014 y 2015 a través de la Escuela de la Nube. Tenía tiempo que no lo retomaba y pues me ha dejado un aprendizaje que gracias a Mayran y ustedes de Sole Colombia, nuevamente lo he retomado y pues me satisface mucho. La semana pasada tuvimos una videollamada con niños de diferentes partes de la República Mexicana, desde Yucatán, que son lugares muy lejanos, hasta Tamaulipas, ahora sí que de norte a sur. Y pues fue caótico, me hizo recordar todo el proceso de Sole, porque al inicio casi 50 niños conectados sus micrófonos, como que así ya nos jalábamos los pelos, pero duramos como media hora porque la plataforma
se nos fue. Entonces, Daniel estuvo con nosotros como abuelita, tuvo que cambiar de plataforma, pero después de una media hora hubo un proceso de cómo fluyó la comunicación y me sorprende, o sea, aprendí mucho con los niños, pero también como que me quedó la inquietud de que muchos niños se sienten solos. Bueno, esa es mi aportación y muchos saludos y estoy muy emocionada de estar con ustedes. Muchas gracias, Verónica. Qué alegría también tenerte acá y qué bonitas palabras la que nos compartes. Sunita, Verónica is from Mexico. She says that question which you've just asked is pretty intense. You made her think a lot. It was very, very powerful. And she says, well, that one of the things it made her reflect strongly on is the level of stress that school creates both on people who work in the schools, but also to the students. She has daughters who are currently in university and they're feeling this tremendous workload, this tremendous stress because the traditional way of teaching hasn't changed. And what it has had is it has had immense consequences on the kids. She's seen cases of kids with young kids, small kids with depression because of this experience of the lockdown and the amount of things that they have to do. So she was mentioning how she lived, she started doing soul back in 2014 and 15 in Mexico. And it had been a long time since she'd done it again. And then she reconnected with Mariam and I. And it was very beautiful for her to see. Last week she did a video call with 50 kids who connected all the way from Yucatan at the south all the way to the north to Tamaulipas. And at the beginning, it was a really chaotic call. All the kids with the microphones open. Daniel from one of our volunteers and team members here in Colombia connected with her. And then she saw how it suddenly started to flow and the conversation started to the communication started to flow. And she learned a lot with these kids. And she was just saying how grateful she is to be able to like find this new space, this new way of interacting. No, I would agree with that. I mean, I in fact, one of the reasons I asked this question is because for me, it was like, how does it make a difference? I mean, I'm just leading my life the way I always do because I'm typically alone at home. It's very rare that my son is around like today. And I still realize that there's a difference because when you do something by choice, as opposed to when you have to do it, it changes a lot of things. And I really hope that we carry these lessons with us as we go forward and out of this lockdown period. Verónica, Sunita responde diciendo que no solo está de acuerdo, sino que ella también siente cómo esto está cambiando las cosas en donde la gente está empezando a distinguir el por qué hace las cosas. Y es muy distinto hacer las cosas porque uno quiere a hacer las cosas porque uno le toca. Y yo creo que de ahí viene una transformación esencial que este encierro nos ha generado y que yo creo que va a tener un efecto en la manera en que nos relacionemos post esta situación. Veo que Lucía tiene la mano levantada. Adelante, Lucía, si quieres encender tu cámara y tu micrófono. ¿San? ¿Está ¿Sí? Lucía? ¿María también quiere hablar? Claro que sí. Y después estaba, antes nos había compartido algo en una frase, simplemente antes de que se pase, Edgar había dicho que aprendió a valorar que el aire libre es el ambiente de aprendizaje más grande del mundo. Esa es su frase, antes de que se olvide porque sé que su micrófono no funciona bien. Ok. Entonces, adelante, Lucía. Antes de que Lucía cuente, Sunita, Edgar, his microphone is not working, but he would like to share that the outdoors and breathing open air is probably the best environment for learning. That's where he can speak. And we have now a couple of people who are also going to participate. Mariam, ayúdame como en el orden. ¿Quién va? Yo solo veo una mano levantada. Veo a Lucía que quería decir algo. Y ahora veo a Jennifer y María también quería comentar sí, algo. Sí, está ¿cierto? Jennifer, María y Lucía son quienes han levantado. Listo. Entonces, la mano. Si quieres, Lucía, adelante, puedes abrir tu micrófono y encender tu cámara si quieres.
Hola, saludos a todos. Un gusto conocer a la abuelita Sunita y a todos ustedes. Escuchando pues atentamente lo que estaban comentando. Quisiera pues desde mi experiencia y desde mi corazón pues comentar una cosa que surge por lo que realmente me está preocupando de lo que pasará después de esta realidad en la que estamos tan virtual casi todo el mundo, ¿no? Bueno, yo trabajo un poco con estudiantes en la universidad y muchos de esos estudiantes tuvieron una infancia muy metida en un computador, encerrados en su cuarto, jugando videojuegos, una vida completamente pues en computador, y yo logro encontrar en ellos hoy en día una actitud muy, muy, muy poco aprensiva hacia el contacto social, hacia el resolver actividades en grupo cuando toca vernos cara a cara. Es difícil trabajar en equipos en la universidad cuando ellos tienen que compartir con el otro, tomar decisiones, conciliar, resolver un proyecto, una idea. Entonces, dada esa situación real que se vive, a mí me angustia mucho qué terminará pasando con estos tiempos que tal vez se van a poner muy largos para estos niños tan chiquitos, ¿sí? Muchos de ellos sabemos que eso de estar en línea también puede convertirse desde nosotros los que guiamos si no sabemos ser muy qué. Yo quiero abordar a eso, ¿qué conocimiento debemos tener nosotros para proteger a esos mismos niños en ese tipo de comportamientos que pueden volverse adictivos, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza. Buscamos placer en tantas cosas y esto termina volviéndose un mundo virtual que para muchos termina siendo muy real toda la vida. Entonces, quisiera saber qué experiencia han tenido ustedes en este transcurrir de Sole, allá en la India, o que fueron los iniciadores, u otras realidades en Latinoamérica, que pudieran ayudarnos a nosotros a discernir de manera adecuada. ¿Cómo decirles que sí, hay un espacio aquí para todos donde nos vemos, pero que realmente ese espacio no es real en el sentido de que las realidades humanas van mucho más allá de estar en un contacto social más real, más cara a cara? Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Muy buena pregunta, de un nivel de complejidad muy alto. Voy a traducir a Sunita, pero también me gustaría a mí contarte un poco desde mi perspectiva. Sunita, Lucía works with students in university, and she is very concerned with one fact, is that many of her students are kids who had a childhood which was very much into computers, into video games, into a life of little social interaction and a lot of being in their computers. And she's seen that they have trouble with working in groups, decision-making, collective decision-making, negotiating and reconciling amongst themselves, and in general with having like social contact, no? Because they've been brought up in a kind of isolated thing. And she's very anguished by what this period will do with small kids, and the possibilities that these devices give us in terms of creating sort of addictive behaviors, no? Video games and stuff like that, and the social isolation, the not having sort of a direct contact with people. So she asks a question, and it is, what should we know? How should we handle this situation to avoid these, for example, addictive behaviors? How to promote this sort of social interaction? What you could suggest in these terms? Yeah, I'm really glad you've asked this question, because I think it does weigh on a lot of people's minds that we've all this time tried to keep, especially young children, away from these devices because they're otherwise, you know, kind of in them all the time. So I think it's ultimately a tool, and how we use it is probably the most important part. And here's where I think the connection with the concept of the souls is really important, that whether it's because of the lockdown or outside of the lockdown, we need to be able to ensure that
what is it that the children are using those devices for, whether it's a smartphone or a big desktop computer in the house. Is it in a public space or not that people can, you know, kind of use in a way together? I think the human connection part of it is really, really important. And the Granny Cloud, I think, has a special message in this regard. I think that the experiences of the last 11, 12 years show us that the human connection does get maintained. And it's not that children are only using it for games or otherwise. In fact, they're using it because they want to connect to the person at the other end. My feeling, particularly for very young children, is that instead of using the connections over Zoom or whatever other platform you want to make use of, instead of having class over it or having some kind of focused teaching happening over it, it should be used primarily to have a conversation, to say hello, to sing a song together, to tell a story, to have them tell you about what they did yesterday. And that's it. It doesn't need to be a 3-hour, you know, replication of what you would have otherwise done in a classroom. That would be misusing this technology completely. Speaking like this, I don't feel any less close to any of you. Many of the friends that we've made in the Granny Cloud, we have not ever met physically. And yet there is a very, very strong human connection. We know of each other's sorrows. We know of each other's successes and joys. I don't mind mentioning to any of you over here, I have never met Mariam and Sanjay in the same physical space, and yet I would consider them very, very close friends. So it's how we use this technology. Sunita, entonces menciona algo, y es que dice que primero que le encanta la pregunta, Lucía, cree que es muy, muy acertada. Digamos que nos preocupamos como toda la vida que los niños estén alejados de los dispositivos, como con un temor de lo que los aparatos pueden hacer. Y ella lo que dice es, pues lo que hay que hacer realmente es como verlo como una herramienta como muchas otras. Y ahí es donde conecta mucho el concepto de SOLE y de los ambientes de aprendizaje autoorganizados, y es que hay que asegurar que, por ejemplo, los chicos lo estén utilizando en un espacio que sea público, que lo estén utilizando juntos, que no es muy distinto un niño solo enfrente de un computador encerrado en su cuarto a un niño con sus hermanos o con sus papás en un espacio en donde están compartiendo el mismo dispositivo y están teniendo conversaciones acerca de lo que están haciendo con el dispositivo. Entonces, digamos que el mensaje que ellos tienen desde la nube de abuelitas, que llevan 11 años de experiencia, es que la conexión humana se mantiene y está por encima de cualquier otro tipo de cosa que ocurre. Digamos que ella lo que ve es que, por ejemplo, en el caso de los más chiquitos, lo que hay que entender es que posiblemente más importante que en vez realmente de tener una clase o de tener una experiencia de enseñanza como lo que uno haría en un espacio donde está físicamente juntos, para lo que sirven estas videollamadas es para realmente simplemente o debe ser usado para tener una conversación, y para tener una conversación sencilla en donde se puedan contar un cuento, donde puedan cantar una canción, donde puedan, digamos, interactuar de manera como espontánea y no necesariamente para hacer lo mismo que harían en un espacio en donde están físicamente juntos, ¿cierto? Entonces no hay que buscar replicar lo que uno haría en el espacio de presencialidad en el espacio virtual, pero que las conexiones humanas sí se mantienen a pesar de la distancia y lo remoto. Entonces, en ese sentido, pues ella dice que muchos de los amigos que ha generado a través de la nube de abuelitas son gente con la cual nunca se ha encontrado personalmente, pero que comparte uno muchas cosas, comparte sus preocupaciones, comparte su vida, comparte sus angustias, sus anhelos, sus éxitos. Precisamente entre Mariam, Sunita y yo, pues nunca nos hemos visto en persona y tenemos una gran amistad, y eso es algo que también es real y que hay que valorar y que no hay que echar para atrás. Entonces, para resumirte, los puntos son,
pues si los chicos están usando el dispositivo en un espacio que sea público, por ejemplo, si están en casa, pues el tema de que no estén encerrados en su cuarto con su computador, ellos solos, es muy distinto a que estén en un espacio en donde compartan con el resto de los miembros de la familia, en donde el utilizar el dispositivo no sea algo que se hace solo, sino que se hace en grupo, como en un sole, en donde están averiguando entre varios una respuesta a una pregunta, y entender, digamos, que la conexión humana es la que está por encima de cualquier tipo de aprendizaje, de contenido o de conocimiento. Yo agregaría una cosa desde mi experiencia, y es, yo soy padre de dos, tengo uno de 17 años y uno de un año y medio, y esa preocupación que tienes tú, yo creo que la tenemos todos los padres de familia, y digamos que mi manera de responder a esto ha sido entender que las pantallas son una cosa muy estimulante, que atrae mucho, que engancha mucho, y que digamos, en mis manos está ayudar a mis hijos a poder manejar cuánto de ello van a necesitar o no, cuánto de ello con ello van a interactuar. Y yo opto mucho por aislarme yo de la pantalla para estar con ellos. Yo opto mucho porque ellos tengan que encontrar otras maneras de aburrirse, de entretenerse o de divertirse que no sea con una pantalla, sobre todo porque en estos momentos, por ejemplo, el colegio les está pidiendo cierta interacción. Claramente el que tiene año y medio a ese no lo acerco a las pantallas porque no las necesita. Lo que él necesita es poder moverse por ahí, jugar, explorar, y necesita que nosotros, sus padres, también estemos con él y parchemos. Entonces, yo creo que lo que estás haciendo una pregunta es sobre un momento en la historia en donde estamos en la infancia de la tecnología y estamos aprendiendo nosotros sobre para qué es esto, cómo lo podemos usar y cómo lo adaptamos a nuestra humanidad, ¿no? Y recalco lo que dice Sunita, digamos que realmente estamos en un momento donde nuestra humanidad es lo que prima, cómo somos humanos, qué es ser humanos. Y ahí es donde la interconexión con la gente, y ahí es donde cosas como el internet, como la posibilidad de que tengamos esta conversación con Sunita en la India, Verónica en México, Cristian en Chile, cada uno donde está en Colombia, eso es algo que es hermoso y valiosísimo y que no podría pasar de otra manera. Entonces, encontrar cuáles son esos valores y cuáles son esas cosas que uno dice, esto de pronto no lo necesitamos, esto lo hacemos menos, esto nos gusta y nos sirve y nos alimenta nuestra humanidad, a eso vamos, creo que puede ser un buen criterio. Sunita, sorry, I babbled off a little bit because I also wanted to answer that question, but just so you know what I was saying, I have two kids, no? I have a 7-year-old and a 1.5-year-old. I think it's my role as a parent to decide how much of screens they do need and they want to interact with. And I know that, for example, the small one, he doesn't need screens. So basically we don't do any of the classwork, whatever they suggest. And for the elder one, it's also understanding that how much, where they're valuable interactions by using devices and where they're interactions which can just be avoided. And I think that's a choice which we're learning. We are kind of in the childhood of internet and of digital technology. So we're kind of all learning where this is going. But I think the value which is behind it is understanding where our humanity lies and how these tools add to our humanity. Perdón por extenderme. Tenemos dos personas más que querían participar. María y Jennifer. Ah, bueno, y Edgar también. Entonces, de pronto... María, adelante. Buenos días a todos. Un placer de poder tener esta oportunidad. Qué bonito verte de nuevo. Igual, estaba perdida, desconectada, pero aquí estoy, presente. Muy bien. Bueno, les comento que inicialmente pues la cuarentena la estaba asumiendo como algo especial, esto va a pasar, vamos a aprovecharlo para hacer las cosas que me gustan, hice costura, hice sábana, hice todo lo que me gusta y me encanta hacer, pero lo estaba asumiendo como un espacio diferente a lo que yo vivo, ¿sí? Entonces, el que sea más largo me ha llevado a asumir realmente la capacidad del ser humano a adaptarse a los cambios, pero no asumirlo como una parte o un espacio temporal y algo que va a dejar de ser,
no, sino que algo que llegó para quedarse y que tengo que asumir ese reto y transformarme, cambiar para, ¿sí? Entonces ya dejar de asumir que eso va a pasar y que, ay, voy a estar chévere haciendo lo que me gusta, sino que vivo una realidad, tengo que asumirla, ¿cómo la enfrento? Es adaptarme a ya dejar de hacer todo eso que me gusta, solo eso, y asumir los retos de trabajar, y en ese trabajo entonces envolverme, qué tengo que hacer como docente para llegar a los chicos que tengo, cómo asumo ese trabajo ahora, que ya no los tengo enfrente, que no me están viendo permanentemente para que vean mis caras, mis gestos, y con eso, solo con las caras y los gestos, expresar lo que siento, lo que está pasando, decirle, te estás equivocando o no. Entonces, empecé estoy en un colegio nuevo, no conozco a los chicos, tuve apenas un mes para relacionarme con ellos, así que no conocía todas sus limitaciones, empezar a retomar y a conectarme con cada uno, enfrentar que hay tanta desigualdad entre los chicos, el que tiene computador, tableta, celular, internet, datos móviles, y el que no tiene nada, o sea, nada es nada. ¿Cómo hago para llegar hasta ese chico? Es afrontar ese cambio y disponerme con actividades para ellos, para los que tienen, para los que tienen menos, para los que tienen mucho, y aprovechar la tecnología para transmitirles lo que soy. Es esa de la multisensorial, yo soy muy dada a las caras, a los gestos, es cómo aprovechar esa tecnología y mandarles un videito, un saludito, punto, cara, eso me encanta. Entonces he estado explorando todo para poder transmitir por tecnología lo que yo les transmito presencial, y si no lo mismo, pues al menos un poco de lo que yo soy. Eso me ha dejado la cuarentena. Excelente, María, qué bueno oírte de nuevo, hace mucho no te oía, y me gusta mucho lo que has dicho. Cuéntame. Sí, Sanji, y tengo una pregunta para claro, la profe. Dale. Yo pasé de un colegio, de la profe, la abuelita. Yo pasé de un colegio donde pues ya llevaba 12 años, conocía la comunidad, y adelanté un trabajo de pasar de solamente lo académico a cosas diferentes como Sole, ya sabes que venía trabajando desde hace mucho tiempo con ellos, y ahora empiezo nuevamente con un colegio totalmente rígido, academicista, pruebas externas, resultados, o sea, eso aquí en este colegio es primordial. ¿Qué consejo le da Sunita a los profes y a los colegios preocupados por resultados, pruebas saber, por academia y no el interés y realmente lo que los chicos son y cómo ellos realmente desarrollarse? Gracias. Gran pregunta, María. Mil gracias por esa buena. Voy a preguntarle a Sunita. So, María, has been part of our Soul community for a long time now. Talking about the quarantine and the lockdown, she says that at the beginning she saw it as an opportunity to do what she liked, no, and feeling it as a space which was different than her normal life. No, so this was a moment to enjoy, but as it became longer, she started realizing now that this is normal life and this is the new normal, basically. So she had to stop waiting for it to go back to normal and sort of figure out how she was going to face it. And basically her big question was how to get to her kids. She started in a new school 1 month before the lockdown started, so she didn't know the kids. And she started to realize that there were big inequalities between the kids. Some of them had everything, internet, computers, devices, connection, and so on. And some of them had absolutely nothing. And she had to be able to discover how she could transmit to both the one who had a lot or too much, and to the one who didn't have anything, how she would be able to transmit what she is. And that's basically what she believes is what she does, transmitting what she is to the kids. She did have a very important question to you, and is she had been 12 years in her previous school, and she had passed from this academic focus and academic sort of like this need for results that schools have. And she'd been able to do the translation using Soul in her previous school and focusing on the more important stuff, on kids, how they are, what they live, how they learn, and also how they feel. And now that she's back into this new school, she would ask you, what advice would you give to teachers and directors of these schools who are focused like on results, the exams,
and all this sort of result-oriented focus of society, what advice would you give them right now to transform themselves? I wish someone would listen to me. I have my doubts that anybody would. I mean, other than people like us, that is the unfortunate reality. But I really, really wish that we could put aside our very, very narrow goals that we have for classrooms, for this grade and that grade and the next grade after that, because they don't really seem to have so much to do with life. Ultimately, what is it that we're going to need to get along in the world? Are we going to need to learn to be kind to each other, to collaborate with each other? Are we going to need to learn how to make the most of whatever resources we have? I was having this conversation with my son earlier today that, you know, well, I don't know if you're going to be able to get another carton of juice. So you have to decide whether you're going to finish it all off at one shot or do you want to spread it out? So, you know, this is really a time when one could be having conversations about living real life rather than something that's isolated from it. Personally, I don't think that curriculum should be that way. The unfortunate reality is that in many places it is like that, and which is probably the reason why children are so disenchanted with school, because it seems to have very little that is relevant to the life that they lead, whether it's in terms of the kind of technology that you use, but even more so in terms of the other content that is included. And so if we could build, and that would be my biggest piece of advice, really, that if we could take the content that is really relevant to the children and use that as a basis for discovery, use that as a basis for exploration, all the other things will fall into place in any case. And I would really, really much rather focus on ensuring that everybody comes out of school or whatever other educational experience they have as a nice person who cares about others, who's willing to be sensitive to other people's needs. Everything else can wait, seriously. What? Okay. María y todos, digamos que Sunita dice que ella realmente desearía que la escucharan en los consejos que ella da. Ella siente que ella no la escuchan. Gente distinta a nosotros que estamos aquí reunidos, es muy reacia a escuchar este tipo de cosas, pero ella lo que dice es que realmente lo que toca hacer, y lo había mencionado antes, es poner nuestras metas como en las deberíamos quitar las metas de nuestras clases que están enfocadas en cosas que no tienen nada que ver con la vida, que realmente toca enfocar las metas en cuanto a qué es lo que vamos a necesitar para vivir juntos. Que eso es lo importante, aprender a ser generosos, aprender a cuidarnos, a ser sensibles. Nos estaba contando el ejemplo de que esta mañana estaba hablando con su hijo acerca de si iban a poder conseguir la caja de leche, pues porque como están en encierro no saben si lo van a poder conseguir. Entonces las conversaciones que tenía que tener era, pues, ¿cómo lo vas a administrar? ¿Te la vas a tomar toda hora aunque después no haya? ¿O qué vas a hacer? Y es, ella dice, es esa posibilidad de tener conversaciones sobre la vida real. Entonces ella personalmente cree que el currículo no debería ser como está haciendo en este momento, y que es probable que por eso es que los niños no ven el valor del colegio, ya sea por las tecnologías que están usando o porque el contenido no es relevante. Entonces ella, su consejo principal es, si uno pudiera usar ese contenido que es relevante para los niños como punto de partida para el proceso de descubrimiento, en donde el propósito sea buscar que estos niños sean buenas personas, sean personas generosas, amigables, básicamente sean personas que podamos vivir, con la que podamos vivir todos juntos, yo creo que ese es el principal consejo que ella daría. Thank you, Sunita. Tengo que ser justo con el tiempo. Sunita, we've gone over some time. I'm wondering if you still... Yeah. Go ahead, please. Yeah.
No, I just wanted to quickly add to that, that I think this concern that we all have that, you know, oh my goodness, we're going to lose 6 months, we're going to lose 1 year, I think is an exaggerated worry, because it's in the larger scheme of things, it's really a small part of our lives. And if we can, in the process, pick up life skills, then irrespective of which profession we're in, we will be well prepared for it. Sunita Griega, que digamos que en este momento en que estamos preocupados de qué tal si perdemos 6 meses, 3 meses, 1 año de escuela, ella dice, realmente en la perspectiva de las cosas es un tiempo muy pequeño. Y si realmente nuestra preocupación fuera en poder, si podemos adquirir habilidades que nos sirven para la vida, eso es mucho más valioso en este momento. Este, quiero ser respetuoso de nuestro tiempo, el tiempo de Sunita y el de ustedes. Veo que Jennifer y Edgar tienen sus manos levantadas. Les voy a pedir a los dos si me pueden hacer las preguntas en español rápidamente y yo se las transmito a Sunita para tener sus respuestas. Y así podemos dar cierre a esta conversación que está buenísima, que quisiéramos seguir indefinidamente, pero pues Sunita está en la India, está de noche y bueno, hay que cortar. Adelante. Yo quería decir que también hay algunas preguntas que ustedes hicieron antes, algunos de ustedes, y creo que ya se han ido respondiendo con las preguntas, con las respuestas que Sunita le ha dado a otros de las personas que están conectadas. Entonces, si son preguntas distintas a las que ya han hecho, fantástico. Pero fresca, Jennifer, Edgar, adelante. Bien, muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Expresar, bueno, las preguntas, básicamente las tres cuestionamientos son técnicos y ya están en el chat y creo que más adelante cualquiera de los compañeros del equipo puede resolver, el equipo de acá de Colombia. Pero, ¿qué he aprendido, no? Particularmente en esta cuarentena, muchísimas cosas. De mí mismo, el poder de nuestra mente. Nuestros pensamientos definitivamente materializan la realidad. Debemos utilizar este espacio. Nosotros llevamos en Colombia aproximadamente 63 días de aislamiento preventivo o confinamiento, si no estoy mal. Y importante fortalecer esos lazos familiares, ¿no? Es algo que está allí siempre y por el hecho de estar allí, creemos que va a ser eterno y no es así. Entonces he aprendido de mí mismo la fortaleza de nuestro pensamiento, lo que los psicólogos llaman la programación neurolingüística, el valor de la familia y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es un ambiente de aprendizaje. Como docente, investigador, he estado en el aula dentro de esas 4 paredes, también he tenido la oportunidad de ir a otros espacios, pero definitivamente desde el hogar de cada uno de nosotros, allí hay una inmensidad de posibilidades de aprender. Muchísimas gracias. Excelente, Edgar, y qué alegría oír tu voz. En los múltiples encuentros, por fin escuchamos tu voz. Sunita, Edgar has been joining us for several occasions now. This is the first time you actually hear his voice because the microphone finally works, so that's fantastic. But he did have some technical questions, which he says he will cover with us later on, but he did want to share what he has learned during this period, and he's learned about the power of our minds. He says, really, our thoughts are what materializes reality. That's a very powerful thought, because he says that basically this idea of being able to create your reality through your what you're thinking is a very important moment for him in his discovery. Also, the value of family. In this period of lockdown and being locked in family, the importance of that connection with family, which for 63 days we've had connected. And maybe the third thing is that realizing that everything in our surroundings is a learning environment. Everything, you know, our homes right now are learning environments and spaces for learning. So he's very grateful to be able to realize that role that this environment has in learning all sorts of stuff for our life. ¡Qué excelente! Y adelante, Jennifer, cuéntanos. Ah, bueno, no me voy a demorar tanto. Tranquila. Hablo desde Santa Marta y pues quería agradecer por este espacio a Sole y también agradecerle a Sunita
por la gran pregunta que nos hizo, porque esa pregunta que nos hizo es una pregunta solamente que puede ser creada por una maestra. Una maestra realmente le pregunta a sus estudiantes qué han aprendido, y es porque ella ha aprendido mucho y espera aprender mucho de lo que sus estudiantes le respondan. Entonces agradezco mucho esa pregunta. He aprendido a repensarme la educación, y cuando Vero y Lucía estaban hablando, yo decía, bueno, sí, esas son dos problemáticas que aquejan al sistema educativo. El de Lucía nos decía que, ¿cómo hacer que nuestros estudiantes sean como más unidos? Yo propongo que la educación tiene que plantearse como una estrategia de socioemocionalidad, en donde no solamente intervengan el currículo o tipos de contenido que realmente no, o sea, están muy desligados a la esencia del ser humano, que es sentir, aprender mediante lo que uno siente. Y lo de Vero, que las universidades no integran el conocimiento porque desde la escuela tampoco están acostumbrados a integrar el conocimiento. Y el conocimiento cuando se integra es más complejo, es decir, que deberían aplicar más guías integradas. En vez de partir el conocimiento en matemática, castellano, ética, el conocimiento se vuelve más complejo cuando se integra. Y creo que más divertido. Eso es todo. Gracias. Excelente, Jennifer. Muchas gracias por tu intervención. Sunita, Jennifer mentions that, well, she's connecting from Santa Marta, and she says, thank you for that awesome question, which you did, because it's really a question which only a wonderful teacher would create, probably a granny. So thank you so much for that question. This period has definitely, because asking somebody what they have learned is really the role of a teacher. So she says that for her, this period has been a period where she has had to rethink education and really think how to make students come together and be, no, come together and be and share each other, and definitely develop their social emotion. No, that really focuses on their skills to be able to interact, to be together, to care for each other, and not that there is so much content, so many things you need to know. So she does ask the question of what it is to feel, no? How, what is feeling? And that she relates with Lucia's comment and question also regarding that importance of developing life skills, of being able to interact and being able to share. And she also talks about Veronica's comment regarding how universities are not bringing knowledge together, but separating it into little boxes. And what she believes is that basically this moment should be a moment of bringing knowledge together in one soul experience, that it's not about knowing math or knowing biology or knowing whatever these separate boxes, but understanding how to guide learning through the combination of all these things and this complexity. I agree entirely with what Jennifer has just said. I think it's also important for us to kind of recognize that while all these changes are taking place, we should not lose sight of the fact that we are still going to need to collaborate. How are we going to, in fact, use technology to ensure that we can do all those things? Because we might be sending children mixed messages about, you know, we have to maintain a distance, and yet we don't want to lose the connections. So it is going to require a certain innovativeness in how we do this and let the children move from there onwards. I think that's beautiful what you just said, Sunita acaba de decir algo que me parece muy bello, y es que en este momento hay que reconocer que aunque esto está cambiando, el gran reto es entender cómo vamos a colaborar para no transmitir mensajes que son confusos. ¿No? En este momento el mensaje para los niños es tenemos que mantenernos distantes, ¿no? Porque hay que hacer distanciamiento social, pero al mismo tiempo lo que necesitamos es mantenernos unidos, ¿no? Y cómo nos juntamos y cómo nos mantenemos unidos. Entonces, el reto que tenemos en este momento es cómo efectivamente hacer entender que lo que tenemos que hacer es mantenernos unidos a pesar del distanciamiento social que nos obliga, y cuál es el rol que la tecnología puede tener. Y ahí es donde debemos ser innovadores, ahí es donde deberíamos estar teniendo esta conversación para saber qué es lo que le vamos a transmitir
nuestros niños y a, yo creo que no solo es para los niños, es para nosotros, para los adultos, para los abuelos, para todo el mundo, cómo es que efectivamente debemos acercarnos para colaborar en este momento que está siendo especialmente retador. Mariam, no sé si tienes mensajes de otra gente que quisieras transmitir. Snyder quiere aportar algo, tal vez pues sería el último aporte de Snyder, y si alguien más también puede irlo escribiendo en el chat. Yo he ido recogiendo también lo que han puesto, entonces de alguna manera hemos podido escuchar a todos, así todos no hayan podido hablar con el micrófono abierto. Entonces, Sunita, thank you for your time. We're going to have Snyder. He's going to do his last intervention. Too late for you. Y bueno, ya casi buenas tardes para todos. Mucho gusto. Los saluda Snyder Cantillo. Sí, acá de Soledad Atlántico. Soy embajador hace 2 años con Sole. Bueno, y digamos que he aprendido mucho a tener una capacidad de guardar estas emociones que tiendo yo a experimentar, porque tiendo a ser muy activo, muy alegre, comunicarme con mis compañeros, siempre estar en contacto con ellos. Digamos que ahora este confinamiento ha sido que no puedo tener ese contacto como de contacto físico donde yo me juego con ellos, entonces digamos que he aprendido esa capacidad emocional de poder resguardar. En relación a, por lo menos en el caso de los retos de ahora en relación a lo que está ocurriendo con la pandemia, y es algo que hace tiempo yo le comentaba a mis profesores de estudio, y era en desarrollar las competencias tecnológicas en los estudiantes, porque mucho no sirve solamente, digamos, prepararnos en un área específica, si no tenemos esa capacidad de conectar con los estudiantes, cuando sabemos que el futuro nos depara el uso de las tecnologías. Pero lo importante es cómo llegamos a ellos, la metodología es lo importante, y ahí donde yo planteaba Sole a muchos profesores y donde muchos no conectaban con esas ideas. Y hoy en día me pregunto qué será de esos profesores que no escucharon, digamos que algunas indicaciones que dan estudiantes, que en ese caso yo era estudiante, y bueno, tengo oportunidad de que algunos profesores ahora me han buscado o han considerado que soy una persona que lo pueda asesorar en el uso de tecnología. Y he aprendido que soy buen asesor en el uso de las tecnologías y acompañando a mis compañeros en sus investigaciones. Entonces, es cómo podemos hacer uso de nuestro conocimiento y colaborarnos entre todos. Es importante eso. Muchas gracias. Excelente, Snyder. Muchas gracias por eso. Snyder has been a Soul Ambassador for the last 2 years, Sunita. And probably his greatest learning from this moment is that he tends to be a very active, physical, friendly person in normal spaces. So this time has taught him how to handle not having that physical contact, learning how to be with himself, I think. And what he does mention is about the importance of developing these tech skills to be able within students, being able to learn how to connect. And it's not about just using the technology, but understanding that there's a method in which this technology is useful for everybody. So that's where he mentions the importance of Sol as a method to get technology in a way to help us to connect, to help us to interact with each other. And it's interesting how when he was being a student, he proposed to many of his teachers Sol, and they looked at him not in a very good way. And now that this pandemia has come, they've started calling him back again to say, okay, what it is that you were doing. So that's fantastic, a little bit to show that this moment has brought about changes, and that's something that we can value. Okay. So true. It will bring out certain advantages that other people had not experienced, which we are all familiar with and can use more easily. Excellent. Well, thank you, Sunita, so much for this. Muchas gracias a todos por esta fantástica conversación. Quisiera aprovechar este momento para decir, yo creo que uno de los mensajes grandes que ha quedado de aquí es, hay que volver a aprender a conversar entre nosotros y hay que encontrar los espacios para conversar, ¿no? El mundo
productivo, el mundo educativo, siempre es como hay que hacer. Y lo que este encierro a mí me ha enseñado es, oye, hay que volver a aprender a conversar, a dedicarle el tiempo a la conversación que la conversación necesita, porque de ahí es que va a emerger aquello que nos va a llevar al siguiente nivel en donde estemos. Entonces, en este sentido, quisiéramos aprovechar esta llamada, esta conversación, para invitarlos a todos a, en Sole, queremos ahora arrancar a generar conversaciones, conversaciones más profundas, conversaciones más allá de una llamada de una hora y media o de dos horas, una conversación que pueda continuar y que permita realmente conversar no solo con los que estamos acá, sino nosotros, con nuestras familias, con nuestras comunidades. En ese sentido, estamos armando un proyecto este año que va a buscar generar grandes conversaciones. Y estamos buscando a abuelitas que nos quieran y embajadores que nos quieran acompañar en este proyecto. Ustedes todos tienen nuestro contacto, pero independiente de eso, los queremos invitar a que participen de este proyecto de generar grandes conversaciones, y probablemente son conversaciones acerca de cuál es el futuro que queremos crear. Entonces, este año, casualmente, la ONU cumple 75 años y como evento para este año, lo que están es invitando al mundo entero a conversar acerca de ese futuro que quieren crear. Y nosotros aquí en Colombia, junto con la ONU, vamos a estar lanzando un gran proyecto para poder conversar entre nosotros, con nuestras comunidades, y permitir escuchar las voces de los que normalmente no son escuchados. Esos chicos de los que hablaba María, de los que hablaba Sunita, de los que hablaba Lucía, de los que hablaba Enelda, que de pronto son esas voces que de pronto normalmente no son escuchados, cómo hacer para oírlas, amplificarlas e invitar a la gente a la acción. Entonces, los dejo con ese abrebocas. Si están interesados, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Por lo pronto, quiero agradecerles por haber dedicado su lunes festivo a estar en esta conversación con Sunita. Sunita, we were just mentioning that I think it's been beautiful. Thank you so much for this beautiful conversation. I think what we have learned in Seoul, Colombia right now is the importance of generating deep conversations and having deep conversations and being able to talk about things in a deeper way. No, we're always in a rush and we have to do things and get things done, and there we have to learn and we have to, no, and there is little space to actually have a deep conversation which can go on beyond 2 hours or can go on through time, and that's what we're looking for at this time. And that has to do with this project which we're setting up this year with the UN to invite people to have deeper conversations with their community. So we ended up with an invitation to everybody, whoever wants to participate. And also to thank you, Sunita, for your time. I'm sorry for we went off much longer than expected. But we're really happy to have had you. Not a problem at all. Antes de irnos, quisiéramos tomar una foto de pantalla con todos los que están acá presentes y no se han ido. Por favor, enciendan sus cámaras. We'd like to take a lovely picture with everybody who's around. Yes, and share it with the grannies. And we will share it with the grannies, definitely. So, si pueden encender sus cámaras, yo voy a tomar una foto aquí de pantalla con la... con los que, perdón, estoy con el cansancio de la traducción, pero Lucía, Azucena, si logran encender sus cámaras estaría genial, si no, no hay problema. Y todo el mundo saludando en la cámara, y muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a Sunita por su tiempo. Mariam, no sé si quieres agregar algo más aquí. No, muchas gracias a todos, gracias Sunita, thank you Sunita. Los aportes de todos estuvieron muy, muy buenos. Fue una conversación muy bonita. Y también por acá están diciendo que gracias, que todos somos escuela, todos son mediadores pedagógicos, que generan saberes, que orientan la vida. Y también Sunita dice que juntos vamos a poder sobrellevar esta crisis en general, en donde hay no sea solo mucha información, sino más sabiduría. Entonces, gracias a todos. Thank you, Sunita, really. It was beautiful. Hola and gracias, the only two words I know.
Fantastic. Thank you, Sunita, so much for this. This was beautiful. My pleasure. Por la traducción, que fue un trabajo arduo, pero fue fantástico. Y gracias a ti, Marian, por estar pendiente de todos y de capturar todas las voces y todos los pensamientos. A todos, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Seguiremos en contacto y seguiremos conversando. Bueno. Y también a todos, yo capturé lo que escribieron, el documento, el que quiera acceder al documento después, simplemente escríbanos un correo, yo lo voy a arreglar un poco para que tengan la información de lo que fue la conversación de hoy, para que también puedan pues tenerlo en sus memorias. Sunita, I will just arrange the document just for you to read after the conversation if you want to access the information then. Right. Oh, yes. Otherwise, I'll put it all into Google Translate. Okay. Like I do with your messages. Thank you so much. This has been such a lovely evening. Thank you, Sunita. This has been a lovely, lovely time. Thank you for your time. And go and enjoy. And I'm going to thank Anand for being patient. Yes, thank you, Anand, for lending us. Edgar y todos los que quedaron con preguntas, con mucho gusto. Very often hard. It's very hard for him to let mother do things without him interrupting. Thank you so much, Anand. That's very sweet of you. Sorry for taking your mom so long. No. Take care, all of you. You got to come home. After more than 2 months away. Sunita dice que... Después podemos conversar si querías para poder responder a tus preguntas que vi que pusiste ahí. Son más técnicas, puntuales. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan un gran día. Gracias. Hasta a pronto. Todos. Que estén bien. Feliz día. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Qué bueno verlos. Jorge, Andrés, María. Edgar, todos. Gracias, Sanjay. Igualmente para todos. Feliz día. Muchos besos.